Quiero comentar que hay una problemática en general con el tema de derivación y bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con los directores de los hospitales, tanto de Arrecifes, de Roja, para tenerlos como segunda opción en el caso que Pergamino no lo pueda resolver, porque a pesar de ser un hospital interzonal, muchas veces está desbordado por la zona que abarca. Y bueno, y estamos haciéndolo en forma recíproca, o sea, cuando ellos necesitan la ayuda, directamente se la prestamos o viceversa. Yo le quiero pedir colaboración a la población porque si bien se ha solucionado bastante el tema de guardias, va a haber momentos, por ejemplo, que algún o pediatra o alguna especialidad pida licencia y no siempre lo vamos a poder cubrir. Eso no está pasando, estamos tratando de organizarnos para que se hagan los pedidos en forma escalonada. En este momento no es un problema de dinero porque se ha equiparado las guardias a más o menos al nivel de la zona. Incluso, por ejemplo, los domingos estamos trayendo a dos pediatras, o sea que se está duplicando la atención. Estamos tratando de reforzar las guardias, sobre todo el fin de semana. Tratando desde la provincia, esto lo hemos hablado hace una semana con nuestro jefe, que es el director de redes de regiones sanitarias, para ver cómo se puede incentivar a médicos para que realmente quieran y puedan acceder a poder cubrir esas vacantes para que en el futuro tener pediatras, neonatólogos, porque no solo en Salto, yo les hablo, yo estuve ayer en Colón, la semana pasada estuvimos con un problema similar en San Nicolás, donde existe una población médica importante y con muchos pediatras. En las ciudades más chicas, donde hay menos cantidad de médicos que se radican en la zona, el problema es mayor. Y estamos tratando de interactuar entre los distintos hospitales para que vayan rotando en las guardias. Y también equiparar los niveles económicos para que todos los hospitales paguen las guardias de acuerdo a un monto que sea realmente un monto que sea de acuerdo a la cantidad de 24, 48 o 12 horas de guardias que cumplan. Es una dificultad que les quiero decir que no es solo de un hospital, sino que es de todos los hospitales regionales. Esto es una información para que la población sepa que estamos atravesando una coyuntura problemática. ¿Qué está pasando con los medicamentos oncológicos? Bueno, en este momento se están regularizando la entrega de medicamentos oncológicos. Fue un problema, el problema fue de licitaciones, porque estos medicamentos, por el costo que tienen, se hacen licitaciones en el nivel central, o sea, en La Plata. Nosotros hoy ya en la región estamos recibiendo medicamentos oncológicos y estamos entregando medicamentos oncológicos.